¿Qué tal compañeros y televidentes? Les cuento que la situación de emergencia a causa de las fuertes lluvias en el corredor Bogotá-Villavicencio deja hasta el momento más de 50 mil millones de pérdidas. Es por esto que el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey hace un llamado al gobierno nacional para que esta situación de emergencia sea una causa nacional. Tenemos que decirle al país es que la vía Bogotá-Villavicencio es tierra de nadie, es tierra de desesperanza. ¿Cómo es posible que a la fecha no existan incluidas obras de estabilización para evitar que cada vez que llueve sobre este corredor se reparen los daños existentes sobre la vía Bogotá-Villavicencio y reducir estos cierres. Definitivamente el Ministerio de Transporte tiene que insistir en la reestructuración del contrato de concesión nuevo que firmó para este tramo. Si no existen incluidos las obras de estabilización, la historia que hemos vivido durante los últimos 20 años va a ser la historia de las próximas décadas eh, en donde la comunidad sufre, en donde Villavicencio y todos los municipios del meta estarán incomunicados y gran parte de la población cundinamarquesa sufriendo las consecuencias de la falta de planeación. El departamento le brinda apoyo a todos los damnificados para así atender integralmente la emergencia y buscar soluciones a corto, a mediano y a largo plazo, mientras el gobierno nacional ofrece la solución definitiva. Desde Bogotá les informa Liz Castrellón.